sistemático de medicamentos en el programa PADOMI de salud, esta vez mediante atenciones fantasma. La historia es indignante e incluye la utilización de una pareja de octogenarios esposos que ni siquiera vive en el Perú. El reportaje es de Brian Matías y Cristian Loaiza. Atenciones fantasmas en PADOMI y fuga de medicinas. Están robando, pues. Falso. Nunca han ido a la casa. Son unos sinvergüenzas los que dicen que han ido. Esta es la pareja de esposos Costa Miranda. Podrían ser sus padres o incluso sus abuelos. Pero hoy, lamentablemente, son el ejemplo de mentiras anotadas con sus nombres en registros oficiales de eSalud como supuestas atenciones, a pesar de un enorme, gigante detalle. No se puede atender en PADOMI si mi mamá y mi papá están acá en Córdoba, Argentina, casi ya 2 años. Estamos a 3.200 kilómetros de Lima. Indignante contra la tercera edad, el nombre de dos adultos mayores utilizado para lo que a todas luces sería un sistemático robo de medicamentos en eSalud. Se apuntan llamadas, diagnósticos y hasta entrega de medicinas que en realidad nunca existieron. La verdad son unos sinvergüenzas. ¿Por qué tomar el nombre de una persona que no está? La verdad es mal, está muy mal. En los próximos minutos conoceré el revelador caso de una pareja de adultos mayores que supuestamente habría sido atendida y diagnosticada por doctores de PADOMI y que incluso habría recibido cientos de medicinas. El pequeñísimo detalle en esta historia es que ambos adultos mayores radican en Argentina desde el año 2022. Todos los detalles esta noche en Panorama. Hace unas semanas, Panorama puso al descubierto la pérdida de más de 130 mil medicamentos e insumos del programa de atención domiciliario PADOMI. Escándalo total. No son decenas ni cientos, son miles y miles de medicinas que, según este reporte oficial de eSalud, desaparecieron de los almacenes de la farmacia del programa de atención domiciliaria, también conocido como PADOMI. Las medicinas se hicieron humo. En los registros oficiales figuraban como parte del stock, pero en los almacenes nunca se encontraron. En aquella oportunidad dijeron que solo se trató de un error en el sistema. Una falla en el sistema, en los sistemas. No es que faltó, no es que los técnicos o los químicos se robaron la medicina, no es así. Hoy, sin embargo, Panorama revela que no se trató de un error en el sistema, pero sí de un sistemático método para sacar medicinas. Estas son imágenes del registro de atenciones de salud de Humberto Costa Alvarado. Panorama ha obtenido las descripciones de esas atenciones y las de su esposa, Dominga Miranda Morales de Costa. Según el sistema, registran atenciones, fueron diagnosticados y hasta recetados por doctores del programa PADOMI el 31 de octubre y el 1 y 27 de diciembre. Lo insólito de estas supuestas atenciones realizadas por doctores de PADOMI es que en las mencionadas fechas, la pareja Costa Miranda se encontraba en Córdoba, Argentina. Mi mamá se llama Estela Dominga Miranda Morales de Costa. Estamos en Argentina, Córdoba. Mi mamá está casi 2 años acá. Una consulta, doña Dominga. ¿Dónde se encuentra usted en este momento? Aquí en Argentina, Córdoba, con mi hija. ¿Usted, señora Dominga, con quién viajó? ¿Con su esposo? Sí, los dos. ¿Los dos en el mismo vuelo? En el mismo vuelo, sí, en el mismo asiento, los dos. Sí, doña Dominga y don Humberto, tal como se comprueba en su registro migratorio, se encuentran en Argentina desde el 8 de octubre del 2022...
Esta precisamente es la fotografía de ambos recién bajados del avión en tierras bonaerenses. Imagínate, mi mamá tiene 87, va a cumplir 88, y mi papá tiene 89 años. Es imposible que ellos estén viajando y atenderse allá yendo y viniendo. Pues bien, si la pareja Costa Miranda radica en Argentina desde el 2022, ¿cómo es posible que los doctores de Padomi los hayan atendido, diagnosticado y hasta recetado? Fecha de atención, 31 de octubre 2022. Paciente Costa Alvarado Humberto. CAS de atención, Padomi. Tipo de atención, teleconsulta. Diagnóstico, osteoporosis. Mareo y desvanecimiento. Gastritis crónica. Fecha de atención, 31 de octubre 2022. Paciente Miranda Morales Dominga. CAS de atención, Padomi. Tipo de atención, teleconsulta. Diagnóstico, osteoporosis primaria generalizada. Hipertensión esencial, senilidad, gastritis crónica, hiperlipidemia mixta, insomnio. ¿Es acaso factible diagnosticar a una persona sin siquiera verla o hablar con ella? La respuesta es un rotundo no. Y en este caso fue imposible diagnosticar a la pareja Costa Miranda porque evidentemente nunca fueron llamados ni revisados ni hablaron con personal de Padomi desde que dejaron el país en octubre del 2022. 10 de octubre del 2022, señor Humberto Costa, Medicina General Consulta Externa. Falso. 31 de octubre del 2022, igual, señor Humberto Costa, Medicina General Consulta Externa. Falso. Y 6 de mayo del 2023, Consulta Externa, igual, señor Humberto Costa. Falso. Sí, es cierto, no se puede atender en Padomi si mi mamá y mi papá están acá en Córdoba, Argentina, casi ya 2 años. Estamos a 3.200 kilómetros de Lima. Lo más indignante es que como parte de estas atenciones fantasmas, también se simulaban recetas y entrega de medicamentos. Se le da medicamento por un mes. Tratamiento, paracetamol 500 miligramos, 60. Tramadol clorhidrato 100 miligramos. Ibesartán 150 miligramos, omeprazol 20 miligramos. Yo acá, desde que llegué acá a Córdoba, Argentina, ya no, o sea, dejé Perú y dejé Padomi. Y mi hija me comenzó a llevar acá a atenderme acá en la Argentina. Pero si estos adultos mayores radican en Argentina desde el 2022, ¿a quién o a quiénes se les entregaron las medicinas recetadas? ¿Pues que acaso simplemente se perdieron? No se pierde. ¿Usted cree que la medicina se va solita? Tiene que ir con las manitos del que va. Se la están robando. Más claro. De acuerdo a los registros anotados en Padomi, fueron 3 doctores del programa los que diagnosticaron y recetaron medicinas a esta pareja de adultos mayores. Y aquí, nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿cómo hicieron para atender y recetar medicamentos a ambos ancianos que radican en Argentina desde octubre del 2022, quienes además aseguran no haber tenido ningún contacto con alguien de Padomi en los últimos años? Nunca han vuelto. Desde que ellos salieron, nunca volvieron a la fecha de hoy, para nada. Desde que están en Argentina, ¿alguien de Padomi se ha comunicado con su padre o su madre a través de una llamada telefónica, WhatsApp o cualquier otra vía? Nada, 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 nada. El celular de mi mamá no hay nada, ninguna comunicación de Padomi ni nada. Buscamos a los galenos implicados en sus direcciones que figuran en sus fichas RENIEX, pero no los encontramos. Buscamos los descargos de eSalud y a través de un comunicado indicaron que realizarán las investigaciones correspondientes y aplicarán las sanciones a quienes resulten responsables. Además de informar de la salida de la doctora Susana López, quien hasta hace solo unos días estaba a cargo de todo Padomi.
Este es solo uno de quizás decenas o hasta cientos de casos en los que, a pesar de aparecer como pacientes atendidos por doctores de PADOMI, no son otra cosa que atenciones fantasmas. Ahora se entendería por qué hay decenas de miles de medicinas que no aparecen en los almacenes de PADOMI. Y mientras esto ocurre, muchos ciudadanos se quedan sin los medicamentos que requieren.